La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido la red de la vida, es solo una hebra de ella. Todo lo que haga la red se lo hará a sí mismo. Lo que ocurre en la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra, lo sabemos. Todas las cosas están relacionadas como la sangre que une a la familia. Chimisapagua quiere que las cosas sean limpias y serenas, como son sus Andes, como son sus lagos, como son sus noches cuajadas de estrellas. Thank you.